conocer el tianguis más cultural, más rockero, más punqueto, más locochón, más transgresor de México y Latinoamérica. ¿Quieren saber dónde es? Hoy los traigo a conocer el tianguis cultural de El Chopo, aquí en la Ciudad de México. Este lugar les cuento que es sorprendente, es fascinante porque tiene todo que ver con la cultura del rock. Aquí vamos a escuchar música, vamos a ver ropa, vamos a ver toda la cultura referente con todos esos estilos musicales. Y bueno, también tiene que ver lo punqueto, lo darketo, lo metalero. Así que si tú eres amante de la música, este video te va a encantar. Además, creo que es un buen lugar para pues venir a conocer, venir a explorar y ver qué tantas cosas podemos encontrar por acá. Ahorita me encuentro aquí justo en esta que es la Biblioteca Vasconcelos. Acabo de salir de allá atrásito, donde está la estación del metro, el tren suburbano, el metrobús de la estación Buenavista, aquí en la Ciudad de México. Miren, vamos apenas llegando y ya el rock se empieza a apoderar de mí. Yo estoy sintiendo la música. ¿Cuántos años lleva aquí ya tocando? Cuénteme. Aquí vengo al Chopo desde el 84, más o menos, desde que yo era niño. Sí. El blues es el padre del rock and roll. Eso. ¿Alguien oyó alguna vez la canción de Paquita la del Barrio y que decía rata inmunda, animal rastrero? Y bueno, para ir al grano, él es adefesio. Una de las palabras que también decía Paquita la del Barrio. Pero no manches, ¿qué onda con tu look? Estás loquísimo. Ah, muchas gracias. De hecho, me puse adefesio porque en definición la palabra adefesio es alguien que está demasiado garigoleado. O sea, que tiene demasiados adornos llegando a lo grotesco. Como te has de haber dado cuenta, es algo que me identifica en sí. Pues yo te veo muy original, muy locochón. Me encanta ese cabello. ¿Se puede tocar? Sí. La verdad es que me da un poco de miedo que le voy a tocar y que me va a picar. Y sí, un poquito. Y bueno, adefesio vende aquí paletas, 10 pesos, así que si lo ven aquí en el Chopo, pues cómprenle una, ¿no? Estas paletas son artesanales, vamos a hacerlo como comentario chusco, estas paletas son artesanías hechas en chinga y no en China. Que viene siguiendo de la terminal del metro, ¿de dónde? No, yo dije, ¿es Brenda Catalán? Sí. Sí. No, te sigo en Facebook. Qué gusto conocerte. Tus paseos, tus viajes y todo lo que haces. ¿Y ahora qué viniste aquí al Chopo? Cuéntame. Pues a checar, a ver. A ver qué se encuentra uno, ¿no? Sí, es muy bonito. Yo nunca he venido, primera vez que lo voy a conocer, así que bueno, vamos a descubrirlo, ¿no? Ah, sí, la primera vez que viene. Y yo en lo personal estoy muy emocionada porque es mi primera vez que vengo a este tianguis, un tianguis que lleva ya muchísimos años, muchísima historia. Les cuento que existe desde 1980, para que se den una idea, 43 años de existir, que es súper visitado por demasiada gente. Así que les parece bien que vayamos a explorarlo, a ver qué tantas cosas nos estamos encontrando. Les doy la bienvenida a El Chopo, en la Ciudad de México. ¡Vengan! Familia, hoy es día sábado y tengo que decirles que este tianguis se pone solamente los días sábados. Y quiero que chequen de este lado, esto donde estamos aquí, esto es una calle. Si ven al fondo, aquí vienen pasando todos los carros y esto es algo realmente sorprendente aquí que pasa en México, que los tianguis se ponen sobre las calles. Por ejemplo, esto cualquier día de la semana vienen los carros pasando, es algo normal. Quieren preguntarle a la gente de otros países y también eso pasa en sus países, que cierran las calles para que se pongan los negocios, los establecimientos. Eso es algo muy mexicano. Son ahorita las 11:20 de la mañana y esto, miren, vean la cantidad de gente que viene pasando. La verdad es que yo pensé que era como una calle cerrada y que podías venir como caminando, pero no. Todo está lleno de carros, así que bueno, vamos a andar con mucho cuidado. Vean lo que me acabo de encontrar por acá. Entré a este lugar y me encontré a este muñeco y le pregunté, oye, ¿esto qué es? Y me dices que es tu disfraz, o sea, ¿eso se puede poner? Sí,
¿Pero de quién es? Yo nunca lo había visto. Es de Five Nights at Freddy's. ¿De quién? De Five Nights at Freddy's. ¿Five? ¿Qué? Five Nights at Freddy's. Ah, ok. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Es un videojuego. Es un videojuego. ¿Y eso tú te lo pones? Sí. ¿A poco entras dentro de por aquí? ¡Ay, Dios santo! ¡Ya le volé la cabeza! Ay, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Pues ahora que te vuelvo a encontrar por aquí para vértelo ya puesto. Sí. Chéquense por aquí esta cantidad de encendedores tan originales que tienen. Ya vieron este de la granada. Este por acá es de una guitarrita. Bueno, ahí sí queremos vernos más fresas con este de por acá de Hello Kitty. Y a los que les gusta el chupe, como mi amiga Yovis aquí presente, de este lado, la presidenta de mi club de fans, ya nos exhibiste, dice. Tenemos este de vodka. Además, como para toda la gente que ha visto alguna vez en su vida estos cubos que se llaman Rubik, hay gente que es buenísima. Yo he visto que hay gente que los arma en segundos, ¿no? 3.07 segundos en 14 pasos, es el récord. Dios santo. A ver, me acaban de decir que aquí hay una buenísima por el cubo. A ver, voy con... Vente para acá de este lado, por favor. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Cuántos años tienes? 13. Una niña de 13 nos va a enseñar cómo se arma un cubo. Venga, Sofía, ¿cuál hacemos? El que ustedes me digan. Tú dime. Eso, lo sencillo. Sí, sí, sí. ¿Me lo desarmas? Ok, ¿primero tengo que desarmarlo? Sí, por favor. ¿Se lo doy mil vueltas? Sí, las que como yo quiera. ¿Y cómo fue que tú aprendiste a hacer esto? Porque no es sencillo, ¿no? Pues en la pandemia la verdad es que como no había nada que hacer, me metí a YouTube y encontré estos videos de personas armándolo y me llamaron la atención. Ok, aquí ya lo super desarmé. Yo creo que no lo vas a poder armar hoy, mi Sofi, pero échale. A ver si es cierto. Vamos a poner aquí el cronómetro. A ver cómo le va. Dios santo, o sea, vean este movimiento de las manos. O sea, no sé qué está haciendo. Yo siento que lo está desarmando otra vez. Pero, ¿a poco lo estás armando? Yo creo que está ahorita muy concentrada. No le vamos a hablar para que se concentre. Tenemos aquí el cronómetro. Ya empiezo a ver que los colores están como uniendo. Aparte que vean este movimiento de las manos. Imagínense cómo está ahorita su cerebro trabajando. O sea, este movimiento de las manos es increíble, de verdad me sorprende. Una niña de 13 años que pueda hacer esto. Yo creo que tenemos una próxima astronauta de este año, ¿no? Oye, guau, wow, ¿cómo la ves, eh? No, muy bien, muy bien. Ahí la lleva, ahí la lleva. Pero sí, tiene buena técnica. Nada más le falta un color, nada más le falta un color. ¡No! Aquí está. ¡Aplausos para Sofía! Sí. Oigan, Dios santo, Sofía. ¿Cómo lo hiciste? Pues es que el cubo de Rubik se arma por pasos. Primero se arma la cara de abajo, que siempre normalmente empiezan por la blanca y después la del medio y ya hasta al final se arma la amarilla. Pero sin duda alguna hay que tener un talento especial y tú lo tienes. Yo no podría hacerlo nunca. Sofía, tú muy bien. Gracias. Entra de todo, chéquense por acá estos pues boxers que me acabo de encontrar. Eso es para el hombre, pero eso es para la mujer. Vean, viene con mi forma de tanguita. Me gusta mucho que es para la parejita, para el tóxico, para que se lo pongan y bien, anden bien coordinados. Oigan, y chéquense lo que me acabo de encontrar de este lado. Si voltean a ver de qué lado están todas estas pues promociones, todas estas mantas que están las lonas mostrando los próximos eventos musicales que va a haber. De este lado hay uno que se llama, que en Ecatepec va a estar Los Ángeles del Infierno. Yo la verdad no los conozco, pero dicen que son unos buenazos. Creo que tocan heavy metal para ir a cantar. Algo así más o menos. Y bueno, toda la música de rock está de este lado. Aquí también está esta del Tri de Alex Lora, que va a cumplir su 55 aniversario. Y es que, bueno, imagínense la cantidad de gente que viene aquí que le gusta el rock. Este es un excelente lugar para poder promocionarse. Y algo también que les puedo contar bien interesante es que dicen que muchas bandas, cuando recién empezaban, venían a estos lugares a regalar sus demos. Es decir, su música la venían a regalar para toda la gente que los quisiera escuchar. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de Caifanes, que de hecho ellos creo que son de esta colonia cerca de aquí, de La Guerrero. También está Café Tacuba, La Maldita Vecindad. Y hablando justamente de música, yo traigo por aquí, ¿dónde está el disquito? Vean lo que traigo de este lado. Traigo un disco vinil de El Tri.
Y bueno, me dijeron que aquí también se puede venir a hacer trueque, es decir, puedes venir como a intercambiar. Tú traes algo que tal vez ya no quieras, o algo que ya lo escuchaste música mucho, o lo que quieras cambiar, y alguien más, pues pueden compartir, ¿no? Así que traigo este disco del Tri, a ver qué es lo que me llevo conmigo de regreso, a ver por qué lo canjeamos. Vamos a ver como qué nos va gustando, tal vez algún otro disco, a ver qué nos vamos encontrando. Miren qué belleza encontró de este lado, estas bolsitas, esta ropa que hay por acá, vean estas falditas. Creo que para las chicas está increíble. Yo le pregunté de este lado a mi amiga que cómo se llamaba toda esta tendencia y cómo me dijiste. Pastel goth. ¿Pastel como un pastel? Pastel goth, que yo le veo algo así como que, como de tierno, pero a la vez como rockero, ¿no? Sí. Chéquense, está como, ay Dios santo, es como lencería esto. Oye, pues eso sí está bastante sexy. Ellas son como unas pulseras. Sí se ven bastante rockeras, pero oigan, la verdad, están medias peligrosonas, ¿no? Vas en la calle así, que nadie se te acerca porque se las puedes ir enterrando. Chéquense por acá, estos que son como unos cuernitos para que te salga la diablita que llevas dentro. ¿Sí se ven bien? Eso está cool, porque realmente en otros lugares comúnmente no encuentras lo que puedes encontrar acá. Si te vas a un centro comercial y demás, no vas a encontrar nada de esto. Pues aquí es un espacio para toda la gente alternativa, para todas las subculturas, contraculturas, que quieran mostrar su esencia. Y les quiero contar un poquito de la historia. Yo me puse a leer y dije, bueno, ¿cómo surgió? ¿Cuándo inició? Todo esto empezó en 1980, gracias a la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM hizo algo así como un proyecto donde reunió a todos sus estudiantes, que hizo la convocatoria de quien quisiera venir los sábados a este lugar, bueno, está aquí al ladito, que se llama el Museo del Chopo, a compartir música, pasar un buen rato. Y este proyecto que inició escolar creció tanto que imagínense que en la actualidad lleva ya más de 43 años de existir, desde 1980 hasta la actualidad. Qué increíble, ¿no? Chéquense por favor este gran estilazo que se cargan con esa playa de Guns N' Roses, pero además con esto que es como unas cadenas de acero. Hombreras. 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 ¿Y aquí los hacen ustedes? Aquí los hacemos, todo lo hacemos a mano. Mire, estos de por acá también me gustaron mucho. Vean, eso es como para que te pongas esas cadenas. Oye, pero aparte esto debe pesar demasiado. Bueno, este es mi modelo básico. O sea, tipo, si alguien nunca ha ocupado una cadena y quiere empezar a ocupar algo, pues puede ser con esto, ¿no? Puede ser con este, que es nuestro básico y que es que cubre todo el cuerpo. Wow. Cubre frente y espalda. Ya está el espejo por si te quieres ver. Oigan, la verdad es que sí se ve bastante chido. Vénganse de este lado. Vean, aquí está este espejo. La verdad es que yo vengo hoy vestida de negro, ya se dieron cuenta, con mis uñas negras, con mis botitas. Yo vengo muy al estilo rockera. Pero bueno, ya para verme aún, ya con la cereza del pastel, creo que es estas cadenas, que se ven espectaculares. Y bueno, esto me imagino también que es un poquito unisex, lo pueden ocupar totalmente, todos los sexos. Totalmente, es unisex, es ropa sin género. Y justamente nuestro lema es únicos para lucir exclusivos con lenguaje inclusivo. ¿Quieres probar? Me encanta. Tú échame todas las cadenas que quieras. Oye, esto, no manches, está loquísimo. Me súper encanta porque aparte puedes ir como a un festival, puedes ir a bailar, te estás moviendo para aquí, para allá. Chequen nuestras redes sociales con @paradigmaneurálgico. Yo soy Zahir Ahrob y lo que necesiten, aquí estamos en el Tianguis del Chopo, también estamos en la Tianguis Disidente. Tenemos sadomasoquista, tenemos vestidos para la noche. A ver, ¿cuál es lo sadomasoquista? Mira, muéstramelo, por favor. Te podemos someter aquí para que... ¿A mí me van a someter? Para que pruebes un poco el producto. Yo nunca le he entrado a eso, pero bueno, podemos probarlo, a ver qué tal, ¿no? Sí, te cambiamos el look. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué me están haciendo, muchachos? Se siente bastante pesado estas cadenas. Son como cuando cerrábamos la puerta de mi casa y le poníamos el candado. La de la bicicleta. La de la bicicleta también. Pero bueno, creo que es algo que a mucha gente le gusta también, ¿no? El tema del sadomasoquismo. Sí, el tema del sado también es mucho para presentación, no únicamente como para performance, para presentación, para ya el acto también. ¿El acto sexual? Sí, también. Ah, o el acto, ¿no?, de show. O el acto de show también. Ah, yo me estoy poniendo otras cosas. Sí. Oye, y yo quiero que toda la gente que está viendo este video, pues me cuente si alguna vez he intentado algo así. Quiero que se abran.
que se expresen, pero creo que también es algo pues natural, ¿no? Que igual claro. A veces quieren probar algo diferente. Entonces, cuéntenme aquí en los comentarios si alguien está ha intentado con este sadomasoquismo. Pero va en realidad pues atrás, espalda. Se pone aquí en la... ay, Dios santo. Totalmente, te ves increíble. ¿Sí? ¿Cómo está? Mira, esta es un... Oye, hay una pregunta, si se puede, ¿verdad? Cuéntame. ¿Por qué te gusta amarrar? ¿En qué le encuentras de placer en eso o de gusto en eso? Entonces, más es como... Pues es como un arte, como que sientes que eres más poderoso que el otro. Okay. Vamos a aumentarle aquí una. Yo no sé si es mi mente o qué, pero como que siento mi corazón así muy rápido. Sí, estás nerviosa. Estoy nerviosa. No, no te pongas nerviosa. Es normal, ¿no? Nunca he intentado eso, lo juro. Nos han contado que empodera, que te sientes empoderada. Pero estar amarrada empodera, al revés, ¿no? Empodera más a amarrar al otro, ¿no? Ah, pues depende cómo te sientas. Hay quien le gusta ser como más sumisa. No, aquí no somos sumisas, aquí somos poderosas. Pero sí me siento como muy sensual con esas cadenas, ¿eh? Familia, pues bueno, ahora es momento de que me quite todas estas cadenas y vamos a seguir cayendo más de este emblemático tianguis del Chopo. ¡Dios santo, qué mello! ¿Qué me acabo de encontrar de este lado? No es el típico oso cariñoso, no es el típico oso de peluche, es un oso zombie. Ya vieron sus dientes, todo lleno de sangre, sus uñas. Yo creo que eso podría ser la pesadilla de muchos niños, pero muchísima gente viene aquí a comprarlos para tenerlos. Creo que esto es algo muy diferente, pero ¿cómo de algo tan tierno como un peluchito puede salir algo tan violento como esto, no? Bueno, creo que a mucha gente le puede gustar. ¿A ti te gustaron, Citlali? Sí. A ver, aquí Citlali, nuestra editora, dice que ya sí le gustaron. Sí, están muy chidos. ¿Por qué? Pues no sé, tienen... No sé. ¿No te dan miedo? No. Que Nacho se te apareciera y te hablara Citlali. No. ¿No? No, está bien. Pues sí se ven locochones. ¿Cuánto cuestan, disculpe? 200 pesos, me parece bastante bien porque es mucho trabajo que le hacen. De las garritas, de la sangre. Están chidos, aquí en el Chopo. Con el creador del metalñero. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Páramo. Este estilo que generamos, rompemos todo el contexto de lo normal. Anteriormente, tengo 41 años, te veían escuchar José José o Juan Gabriel, sí, Luis claro, Miguel, claro, ¿qué te claro. decían? Pinche. Así claro. te decían. Pero hoy por hoy no, pues es música y la música nos une. Somos generadores de tendencia, no seguidores de moda. Eso me encanta. Chéquense para acá, para todas esas personas que tienen sus gustos culposos y que les gusta escuchar tal vez José José, Juan Gabriel, Luis Miguel, creo que él es Chalino Sánchez, ¿no? Chalino Sánchez. Pero es de un estilo mucho más rockero, ¿no? Para que vayas por la calle con tu playera negra y de repente, ¿qué hubo? Traigo a mi Selena. Ajá. O sea, sí me gusta Carcacha, Paso a Pasito, pero también me gusta el rock pesado, ¿no? Dime, a ver. A ver. El ritual del departamento 512. ¡A su máquina! O sea, chingón tu trabajo. Y no, cámara, hermanito. Que Dios se los pague con un hijo como yo. Muchas gracias. Chido. Gracias. Es que de verdad es sorprendente. Ustedes ya lo vieron todo lo que podemos encontrar por acá. Y bueno, también vean, por favor, estas chicas guapas por aquí. Vente tú por acá, vente tú de este lado. Yo las vi y dije, qué chicas tan guapas. Y además son talentosas, creativas. Ellas venden aquí estos sombreros, como el que trae ella, bastante original. Y bueno, hay diferentes gustos. Yo voy a agarrar este de por acá. Cuéntame, tú me dijiste, este es como ¿el de quién me dijiste? El de Four Non Blondes, que cantaba una canción súper noventera. ¿Cómo va más o menos la canción? Ay, no, I wish you away, shitty, wash, wash, away. Esa, ¿no? Esa. Sí, también se puede abrir, pueden sacar aquí la botellita. ¡Wow! Sí, es una botellita original así de whiskey. El mejor invento del mundo. O sea, vienes aquí al Chopo, me traigo por acá mi sombrerito que me da sed de la mala, me saco por aquí, me chivo por acá, la vuelvo a guardar y listo. Es adorno nada más. Yo lo ocuparía. ¿Qué más tienen por acá? Tienen unos de bruja, ¿no? Sí, mira, ahorita por temporada manejamos estos que son de brujita, de Halloween. ¿Me puedo probar este de brujita? Claro.
Ay, Dios santo, creo que he encontrado mi verdadera identidad. Soy una brujita atrapada en un cuerpo de una costeñita. ¿Qué tal se me ve? Ya estoy lista para Halloween además, sí, ¿no? Ya. Y digo, mira, pues un buen de lentes de muchísimos modelos. ¿Cómo se llama aquí el lugar? Aquí estamos en Artesanías Marvel del Chopo, que ya también somos patrimonio cultural de la nación. ¿Logró? Sí, ya. ¡Qué chido! Sí, una pasada. Sí. Hay que celebrarlo, ¿no? Pues sí. Pues sacan el whisky, chava, ya. Ah, el shot, ¿no? No, de una vez. Pásamelo ya para celebrar. A ver. Sí. Excelente. Salud por el Chopo. Oigan, la verdad creo que es un súper buen plan venir a conocer aquí el Chopo. Es un lugar que la persona lo siento bastante seguro. Puede venir toda la familia, además que la entrada es gratuita. Yo llevo 3 años viviendo en la Ciudad de México, no sé por qué no había venido, aquí pero creo que se ha convertido en uno de mis lugares favoritos para visitar. ¿Qué son estas máscaras que hay por acá? Cuénteme. Son artesanías, amiga. Aparte, qué gran estilo se carga usted con esta playera, ya vieron, del Chopo. ¿Será que trae el Chopo tatuado en su corazón? Una bonita boina, esa bonita barba. Se me olvidaron mis dientes, pero... Dicen por ahí que primero los dientes y después los parientes, ¿no? Sí, es... ¿Y si andan poniendo los parientes por acá? Está bien, está bien, está bien. Amor y paz, bienvenidos ya a la tienda escultura de Chopo. Ya como si nada, ya como si nada. Ah, claro, mi a ver, poner. Por favor, a ver. Uh-huh. Ay, Dios santo, a ver cómo me va con esta araña en la cara. Sí. ¿Y quién crea estas maravillosas obras de arte? Su servidor, Gabriel Zenén. Usted mero, su servilleta, Daniel Zenén. Cuéntame, ¿tú estás aquí desde que nació, desde el 1980? Pues no, prácticamente estoy desde el 85. Oye, ¿y cómo ves como esta evolución? Digo, empezó como algo muy... rockero, cultural, actualmente hay de todo, hay desde gamers, pues continúa también la música, pero ya viene mucha gente, ¿no? Una convivencia sagrada, banquetos, arquetos, vampiros, murciélagos, todos convivían aquí. ¿Tú siempre fuiste rockero o qué eras? ¿Por qué tantas cosas pasaste? Cuéntame. No, mire, yo de chavo que me acuerde, mis padres cantaban unas muy bonitas canciones. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero. ¿Cómo dice? Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Sigue la buena vida por siempre. Me dio gusto. Bienvenido al Tianguis Cultural de Chopo. Es su casa, niños. El Tianguis Cultural de Chopo tiene larga vida todavía. Pues aquí pura ropita chida, pura fashion acá, oscuro. ¿Cómo acá le anda buscando? ¿Talla, precio, promoción, modelo? Pues vengo viendo modelos, vengo viendo que aquí me siento como si, no sé, es como una tierra gótica, como una tierra de vampiros. Claro, ¿cómo está el rollo? Claro, no, pues tenemos desde lo que es el corte medieval, victoriano, capas, lo que son los sacos así completamente de vampire, ¿no? Camisa de vampire con todo lo que son sus mangas, ¿no? Puro especial, ¿eh? Para la banda que le late lo que es la buena moda, la buena gusto. Oye, carajo, la verdad sí se ve locochón. Yo en lo personal nunca he ocupado uno, pero me gustaría traerlo, pero ¿dónde me lo puedo poner? ¿Para venir al Chopo? ¿Para andar en la calle? ¿Cómo es el rollo? Ah, pues pueden ser desde fiestas medievales, puede ser desde alguna... Pues no sé, algo más formalón, ¿no? Depende también tu estilo, ¿no? Algún concierto de dark, algún concierto de metal, pues carajo, ¿no? Apenas que estuvo de Page Mode, se vinieron a agarrar aquí no, un chingo man, de banda, la neta, ¿eh? Aquí es o sea, la sucursal, ejemplo, aquí es la boutique. Y de aquí de este lado, pues les presento también a la diseñadora. A la aquí está la diseñadora. ¿Cómo está usted? Oiga. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Mónica. Aquí está la señora Mónica, que es la creadora de todas esas obras de arte, sí, pues gracias, góticas, de vampiros. Hay muchas chicas que es su vestuario de diario, o sea, no es ningún disfraz, no es ninguna moda, o sea, es simplemente como tú lo quieras probar, como sentir tú te sientas. Como el llamado, esa seguridad, ¿no? Esa confianza en salir y pues en lo que estás vendiendo, ¿no? En lo que estás promoviendo. Ajá. Mónica, hoy estoy en el día en que estoy haciendo muchas cosas por primera vez, ¿será que wow, me puedo probar alguno de lo tus vestidos? Lo que tú gustes. Pues aquí
Moni, la diseñadora, me está ya probando este vestido, a ver qué tal se me ve. Y le dije yo nada más de broma que me iba a buscar ahorita por ahí un vampirito. Y me comentabas aquí al lado hay un lugar que se llama La Cueva. Cueva, exacto. La Cueva es un lugar donde cada 8 días se reúne toda la comunidad gótica. Todos los sábados aquí en punto de las 5 de la tarde, ya que cae el sol, pero como son vampiros, pues no les vaya a dar aquí la luz. Y bueno, aquí en La Cueva. Ya casi vamos con este vestido. ¿Qué tal se me va viendo? Sí, 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 sí. Veo acá vampiresa, ¿no? Claro. Igual nada más un maquillaje acá más, más dark, más obscurón. Muy bien, ¿eh? Pero yo soy capaz de salirme aquí a caminar, pues no, es lo chido. En la entrevista, salto ¿qué tal? ¿Cómo me veo? A mí la verdad es que... Moni, te soy sincera. Te digo la verdad, Moni. Qué linda. No me gustó. No te gustó, quítatelo, encuérate. No me gustó. No, quítatelo. Ese cosa como que no sé. Pues otro negro, entonces un no, negro. No, no me gustó. ¡Me encantó! Ay, no, pues qué no, bien, amiga. Me encantó. ¿Cómo? A huevo, no, pues sabe. No, Moni, eres una gran creadora, muy fregón. Gracias, qué linda. No me gustó, me encantó. Ha nacido el día de hoy una nueva vampiresa. Bautízame, ¿cómo me llamarías? Es Morgana. ¡Ah! Oigan, la verdad es que yo soy la más feliz aquí con mi traje de vampira. Yo no soy vampira catalana, soy Morgana, como me bautizaron. Y quiero caminar a ver si me encuentro por ahí algunas víctimas que quieren ser mordidas por esta vampirita. Oigan, es que caminamos y caminamos y el chopo es enorme. ¿Tú qué eres? ¿Una gatita? Una gatita. ¿Cómo le hace la gatita? ¡Miau! ¡Ay, qué bonita! Hola, ¿has visto por aquí algunos vampiros? We only speak English. Have you seen some vampires in this place? I just ate one. You ate one vampire. He is here. But I think... Oh my God, él acaba de comerse un vampiro y está aquí en su panza. ¡Lo va a vomitar! ¡No! ¿De dónde eres? Checa, República Checa. República Checa. Europa. What are you doing here? Ahí, yo estoy distribuyendo estas revistas. ¿Revista? Yo soy un monje. Monje, sí. Esto es como conciencia de Krishna, de la India. Buena conciencia para liberar la mente de la ansiedad. Ok, eso me encanta. Is this what you have here? ¿Qué significa? Significa que este cuerpo es el templo de Dios. ¡Qué lindo! Y esto ayuda para que la gente se sienta mucho mejor. Dice sí, aquí sí. Krishna, la fuente del placer. Bienvenido a México. A ver, y toda la familia, toda la banda que está viendo el video hasta este momento, quiero saber de ustedes, pongan aquí en los comentarios hashtag Brenda la Vampira para saber que siguen leyendo esta parte. Y los voy a estar leyendo, recuerden, hashtag Brenda la Vampira en los comentarios para saber que llegaron hasta esta parte del video. Para el día de hoy que ustedes estén viendo este video, les cuento que el Chopo está cumpliendo ya 43 años de haberse fundado. ¿Y quién mejor para que nos diga esto que uno de sus fundadores que está de este lado? ¿Nos puede contar un poquito acerca de la historia de esta fundación? ¿Cómo surgió? El Chopo nació por la necesidad nata que teníamos los rockeros de aquel tiempo. Una de las cosas muy importantes que ha ganado el Tianguis del Chopo es el respeto a la facha. A partir del Chopo ya deambulan por todos lados greñudos, tatuados, punquetas, escatos, como fe. En ahorita, por ejemplo, venimos a los rockeros y aún hay como esa parte que mucha gente puede ver a alguien tatuado, vestido, con claro, barbas, y los puedes ver de repente y, oh, en esa época de los 80s yo creo que todavía era muchísimo más... Ahora ya no, en los 70 se vivió algo inenarrable, no, era una persecución cabrona, era una persecución con golpes, era una persecución con tijera en mano para cortarte las greñas, era una persecución con droga que te sembraban, te daban unas madrizas y te llevaban a tu casa, pero tenía la consigna de desaparecer el rock. Entonces, eso era persecución. El simple gusto al rock fue lo que nos está trayendo a estos lugares, a 43 años después. Oigan, y algo que se hace aquí mucho en el Chopo es venir a hacer un trueque. Tú traes un disco que ya escuchaste mucho, que ya no lo quieres, o que quieres oír algo más, y lo cambias
por algo que te gustaría nuevo, por ejemplo, ¿no? Y encontré aquí en este lugar una inmensidad de discos de vinil, de discos de CD y además también de cassettes. Chéquense esto, para todos los chavitos menos de 20 que estén viendo este video, con esto se escuchaba música. Uno agarraba el lobo y... Alguien llegaba a soplarle a los cassettes para sacarles el polvito, se ponía una casetera, empezaba a sonar y bueno, aquí el productor, Alex, que está de este lado atrás de la cámara, trajo su disco del Tri, que aquí creo que a don Ramón no le encanta el Tri, pero como buen fundador del Chopo dijo, vamos a seguir la tradición, hacer el trueque, así que vamos a dejar este disco y a ver qué se escoge Alex. Pues yo como esto lo venía haciendo hace muy chavito también, yo cambiaba mis cassettes. Era lo que yo cambiaba, eran los que casi menos se podían dañar a veces. Y yo creo que para regresar a esa tradición y esa parte nostálgica de cuando yo venía aquí más chavo, pues voy a escoger un cassette a ver. Te dicen que en el Chopo todavía ya no existe el trueque, claro, que trueque. Tú traes un disco del Tri, pues vamos a cambiarlo, o sea, no hay Mira, ya ningún problema. Este grupo se llama El Ancian, sacó muy pocos discos, pero tiene una canción que no viene en este disco que se llama Violeta, que me encantaba mucho. Ah, en este viene. A ver, vamos a buscar a ver si es cierto. A ver, es la última. Sí, aquí está la Violeta. Este disco viene, ¿me puedo llevar este? Sí, pues es el excelente. Pues listo, se hizo el trueque. Alex, deja para acá su disco de vinil, te llevas tu cassette. ¿Lo vas a poder escuchar esto? Sí, ahí tengo algo para escuchar. ¿Sí? Sí. Pues muy bien, que siga el trueque aquí en el Chopo y larga vida al Chopo y larga vida al rock. Muchas gracias. Y sin duda alguna, uno de los motivos principales por lo que nació este maravilloso tianguis cultural de El Chopo es por la música. Y vean nada más esta pared que tengo aquí atrás de mí, que son playeras, obviamente, que tienen los mejores discos, los mejores cantantes. A ver, díganme si ustedes reconocen alguno por aquí. Pónganme aquí en los comentarios cuál es su favorito. A mí, vean, ya me encontré ya esa lengua icónica, que es de los Rolling Stones. Arriba está obviamente los históricos Beatles con esa manzanita verde. Al lado todos los integrantes de los Beatles. Aquí arriba, no tan rockero, pero sí mucho de reggae, pues el gran Bob Marley, que a mí me encanta. Aquí al lado el rey Freddie Mercury de The Queen. Eso también de Led Zeppelin, AC/DC, Kiss. Y yo tengo unos favoritos de toda esta pared. Mi disco favorito y mi banda favorita por todos los tiempos está aquí. Pink Floyd. Mi disco favorito, Dark Side of the Moon. Yo lo pongo, lo reproduzco y ya. Que pase la vida, que rode el mundo. Y cuéntenme aquí en los comentarios, ¿qué playera les gustaría a ustedes? My Chemical Romance, Radiohead, Police, Arctic Monkeys, Gorillaz, Depeche Mode, Morrissey. Pónganmelo aquí en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Y chéquense lo que me encontré de este lado. Me encanta porque también puedes venir a escuchar música rock en vivo. Aquí al fondo está el escenario. Está ahorita esta banda de rock que se está preparando para tocar sus mejores rolas. Y lo que me llamó mucho la atención es que me comentaba ahorita aquí Alex que anteriormente venían las personas músicos y se ponían tipo así, no sé, decían yo soy guitarrista. Más adelante, yo soy baterista. Entonces, si tú querías contratar a alguien, aquí podías venir a buscarlos, contratarlos, o bien ellos mismos armar como sus propias bandas de rock y hacer algo nuevo. Inclusive muchas de las bandas que actualmente son muy famosas empezaron a tocar en este lugar. Por ahí me spoilearon, me comentaron, me compartieron que aquí tocó por primera vez una banda que se llama Víctimas del Doctor Cerebro. Pero bueno, es un buen lugar para venir, echar cotorreo, hacer la comprita, escuchar buena música y pasar un excelente sabadito. ¡Bienvenidos! Vean por favor a esta mujer tan maravillosa, espectacular. ¿Cómo podemos describir este estilo que tú traes? No, pues ya salí de lo que siempre quise ser, una punkis.
Bueno, me gusta el punk rock. Punk rock. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo te tardas vistiéndote, creando esto? En sí, 2 horas y media. En lo que me maquillo y el pelo. El pelo se ve que es todo un reto, porque aparte hay que cuidarlo, ¿no? Sí, mucho tratamiento. ¿Lo puedo tocar? Sí. Vean esto, familia. Estos son unos picos, pero esta mujer se ve espectacular. ¿Cómo te llamas? Como Punqueta Tiffany Conflictiva Trejo. Punqueta Tiffany Conflictiva Trejo. ¿Y por qué conflictiva? ¿Sí es conflictivona? Porque yo soy fan de ellos. Es un grupo de punk de Zumpango. Y, ay, no, son mis hombres. Oye, y aparte vienen también los labios. Tiffany, cuéntame, ¿desde qué edad dijiste? Yo quiero ser diferente a los demás y quiero tener mi estilo. Sí, yo desde muy chica. Y ahora que mis hijos crecieron, con el permiso de ellos y con el cariño y el respeto, aquí estoy. Te quiero, mamá. Soñé. Qué fregón que estés haciendo lo que siempre soñaste, lo que te encanta. Y con el apoyo de la familia, porque digo, no debe ser fácil de repente, que eso debe ser que algo se tiene que platicar, ¿no? Que siempre la familia tiene que respetar lo que tú eres, pero qué chido que te apoye. Sí, sí. Y más que nada porque esto significa que eres libre, significa que tú tienes tus derechos y más que nada nadie te puede obligar a lo que no quieres. Y por ejemplo, tú sales de tu casa y tomas metro, tomas autobús, ¿y qué onda? ¿Cómo está el rollo de la gente que te ve? ¿Te voltean a ver? Me piden fotos. O sea, está padre, ¿eh? Así como yo, que me la acerqué y le dije, ¿me regalas una foto? Así, así me hacen eso, pues. Te ves increíble y arriba el punk. Ay, sí. Y arriba el chopo. No, igual, arriba. Que no se acabe para que sigamos aquí. Venga, que viva el chopo. Que viva el chopo. Familia, dense la oportunidad de venir a conocer ese tianguis cultural ideal para toda la familia, todos los gustos. Sea lo que te guste, ven aquí al Chopo. Yo soy Brenda Catalán. Recuerda, dale like a este video, suscríbete a mi canal.